Gracias, muy buenas tardes. La saludo, Belén y Josefina, para hablarles de que esta mañana se llevó a cabo en la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un panel sobre las oportunidades para el desarrollo de la infraestructura de Jalisco, que básicamente es la explicación de las leyes federales para impulsar asociaciones público-privadas. Se ha hablado del tema de construcción de carreteras, incluso de edificios públicos, mantenimiento también de oficinas de gobierno que puedan hacerse en conversión entre empresarios particulares y los gobiernos desde el nivel municipal hasta el federal. Estuvo presente Otón Pérez Martínez, él es director general de proyectos de asociación público-privada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ante él, el dirigente de los constructores locales, Benjamín Cárdenas Chávez, pues habló de, pues efectivamente, esta burocracia que en coordinación sobre todo con unas normas bastante detalladas que exigen muchísimos requisitos para llevar a cabo estas asociaciones público-privadas, pues han hecho inviable que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, a pesar de que existe una ley estatal que permite este tipo de inversiones, no se ha llevado a cabo. Prácticamente el único proyecto que está concretado en Jalisco es el edificio de la Presidencia Municipal de Tlajomulco. Sin embargo, ha habido otros proyectos que finalmente acaban en el fracaso, simplemente no se concretan. Escuchemos parte de lo que dijo Otón Pérez Martínez, quien es director general de proyectos de la Asociación Público-Privada de la SCT. A partir de que se publicó la ley, que es una ley relativamente nueva, que todavía hay que promover y divulgar su estructura, porque además es una ley compleja que tiene muchas partes, tiene hasta los procedimientos de concurso, los procedimientos de cómo se van a resolver las disputas que puedan ocurrir entre el público y el privado, etcétera, etcétera. Pues nos hemos dado la tarea de hacer los lineamientos y hacer manuales para ir adecuando de la mejor forma y haciendo más productivo el desarrollo de proyectos. Es lo que dijo Tom Pérez Martínez, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta reunión convocó a poco más de 200 constructores, quienes pues escucharon atentos estas formas de llevar a cabo obras públicas, pero en conversión con empresas particulares. Otón Pérez también habló de que un requisito fundamental es llevar a cabo un taller de riesgos en el que los empresarios y los gobiernos se sientan a ver exactamente los riesgos que tiene llevar a cabo un proyecto, y con base en ello pues se reducen ya las posibilidades de fracaso de este tipo de proyectos. Sobre este tema, el funcionario de la SCT dijo lo siguiente. A partir del taller vamos a identificar los riesgos, a jerarquizar los riesgos, a valorar los riesgos. Y se valoran en dos dimensiones: la dimensión de impacto en costo y la dimensión de probabilidad de ocurrencia. Entonces hago un cuadrante y los que son de mucho impacto y de mucha probabilidad, pues son los que tengo que ver cómo voy a mitigar. Así que pues son parte de los detalles que tiene esta normatividad para llevar a cabo obras públicas a partir de inversiones público-privadas. La ley federal, como escuchábamos de parte del funcionario de la SCT, data del 2012, todavía es poco conocida por los propios empresarios, y pues la idea justamente fue difundir esta norma y ver las posibilidades de que este tipo de proyectos se puedan ejecutar en Jalisco. Es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una pausa, pero regresamos con mucha más información.